Seguimos en Justicia.tv. El día de hoy nos encontramos con el magistrado Yapol Pérez Amaya, el titular de la séptima sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con quien platicaremos sobre el Programa Nacional de Capacitación de Jueces en materia oral mercantil. Magistrado, para empezar, díganos cuál es la importancia, la trascendencia precisamente de este programa que entiendo pues nace en virtud de la reforma en la materia. Sí, el nacimiento de este Programa Nacional de Capacitación como tal se originó en la Secretaría de Economía, específicamente en la actual Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Así es. Ellos vieron la necesidad de capacitar a los estados, pero ya no a través de una autocapacitación, de que yo contrato a las personas que yo creo conveniente y las capacito. Se dieron cuenta que entonces por regiones había distintas formas de capacitación, incluso calidades de capacitación. Claro. Entonces, lo que buscó la CONAMER es que hubiera hegemonía. Y ese es precisamente de donde origina este Programa Nacional de Capacitación para Juicios Orales Mercantiles. Tratar de que exista una hegemonía en la dirección de sistemas de audiencias a nivel nacional. Claro, siempre respetando en todo momento la autonomía de cada juzgado, ¿no? De la toma de decisiones. Pero la forma, que es muy importante, pues la llevemos semejante, ¿no? Que exista una uniformidad. Claro. Entiendo. Sí, sí, sí. Y de hecho hubo una división a nivel nacional por regiones, me parece. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Como era imposible que todos viajaran a todos lados, claro, entonces se hizo por regiones. Ya. Región sur, región oriente, región norte. Fueron aproximadamente 6 regiones sobre las que se dividió el país. Así es. Y de ahí nos organizamos. Nos juntamos todos los jueces de las regiones y llevamos principalmente sanas prácticas en las audiencias. Hicimos la cruz de audiencia, platicamos temas, experiencias, tomando en consideración siempre que las regiones son distintas, pueden ser distintas, ¿no? En asuntos, hay lugares donde pues la implementación puede ser un cuanto distinto a que en otros, por cuestiones económicas, sociales, del propio abogado litigante, capacidades económicas de los tribunales. Sí, sí, sí. Es algo que hemos observado y me parece que es de lo más difícil, la diferencia entre el dinero entre un tribunal y otro. Entonces, a partir de lo que nos comenta, percibimos que hay una clara coincidencia entre las judicaturas con la federación para que todo lo concerniente a esta reforma en materia de oral mercantil pues llegue a buen puerto. Sí, 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 esa es una intención de la Secretaría de Gobernación desde que estaba el secretario Osorio Chong y la CONATRIP, cuando estaba el señor presidente de Galilea César, y que se ha continuado en la actualidad con el actual secretario de Gobernación y el actual presidente de la CONATRIP. Ya se hace una continuación en cuanto al interés del gobierno federal para que los juicios orales mercantiles se potencialicen al máximo, tanto de cuantía como de calidad, porque el juicio oral mercantil se cataloga como una mejora regulatoria. Está establecido así por la Secretaría de Economía y por eso el interés, ¿no? Que fluyan los juicios mercantiles, porque es un apoyo para el doing business y mejorar la economía regional e incluso nacional. Sí, claro, la incidencia tan importante que tiene en el desarrollo económico. Sí, claro, el cobro de créditos comerciales, que es como lo maneja el Banco Mundial, es de vital importancia. Y no es darle preferencia al acreedor, no. Por el contrario, si hay sanas prácticas de pago de créditos comerciales, los intereses bajan, las mensualidades aumentan y entonces esto beneficia a los deudores, a los acreedores y a un sistema económico de un lugar. Es cierto, magistrado. En palabras llanas, para el ciudadano común, ¿cuáles son las diferencias o qué aporta esta reforma en materia oral mercantil en comparación con el anterior sistema? Para la gente lo puede percibir y así se tiene que trabajar por los jueces de los estados. Sí. De la que gente en forma común tiene que ver que el juicio es fácil, entendible, sencillo. Okay. Esto hace que la gente no se aleje de sus instituciones, que no se aleje de su tribunal. Si tiene un problema, que viene y que confíe en el tribunal de que manera fácil, sencilla y rápida se les va a resolver su problema. Pero además, que el juez va a estar presente, lo va a escuchar. Claro. Va a hablar con ellos, no los va a callar, no los va a gritar, no. Los va a escuchar, va a recepcionar la información, va a ver cuál es el problema real y tratará primero de solucionarlo a través de un convenio, una mediación que está muy de moda. Claro. Y ya, si no, como última instancia, pues dictará una sentencia y elaborará incluso de la propia sentencia
intentará un convenio y una mediación para cómo cumplir esa sentencia. Okay. Y solo si tampoco el convenio, pues ya la ejecutará. Pero la gente tiene que sentirse cómodo durante un procedimiento. No esos juicios tradicionales o orales, sin meterme en alguna materia específica, que no se entiende, ¿no? Que y esta materia, esta etapa para qué, y esta etapa para qué. No. La situación tiene que ser fácil y sencilla para que la gente que tenga un conflicto confíe en su institución. Bueno, y que en general es la tendencia, ¿no? Tratar de revertir ese paradigma, cambiar el rostro a la justicia, ¿no? En general, pero bueno, ahorita estamos hablando de la cuestión mercantil, ¿verdad? Sí, pero es parte de ello. Lo que tú acabas de decir es de lo más importante. Claro. Que se cambie la visión de una institución como lenta, escrita, tardada, que solamente ve un expediente para resolver y no a las personas. Sí. Ese rostro se tiene que cambiar. ¿Para qué? Para que la gente confíe en sus jueces. Así es de vital importancia. Si no hay confianza en los jueces, pues la gente se hace justicia por su propia mano, o las injusticias se quedan impunes. Sí. Es decir, tengo un terreno, alguien se mete y dice, bueno, contrato a un abogado y luego voy a un juicio, voy a perder ese terreno y otro más, ¿no? Claro. Entonces dice, mejor no me meto y ya. Suceden injusticias, da lugar a la impunidad. O sea, es un efecto dominó el que la gente confíe o no confíe en su autoridad, un efecto dominó positivo o negativo respectivamente, ¿no? Exacto, bueno, y entender también que este tipo de materia, este tipo de justicia, pues no solamente es para los grandes empresarios, para la gente, digamos, que tiene grandes inversiones. Vamos, el ciudadano también puede verse de repente reflejado en un conflicto de este tipo, ¿verdad? Claro, incluso la justicia oral mercantil inició desde un centavo. Exacto. Hasta aproximadamente 150 mil pesos su cuantía inicial. ¿Qué quiere decir? Que se le dio preferencia a aquellos movimientos económicos, compraventas, permutas, comodatos, cualquier tipo de acto de baja cantidad. Es decir, se pensó más en la gente como nosotros, que generalmente vamos y compramos cosas sencillas. Excepcionalmente, muy de vez en cuando, son una compra de más de 100 mil pesos, ¿no? Y generalmente son a crédito y eso, ¿no? Así es. Decir, el juicio oral mercantil nació de origen para la gente de clase media hacia abajo, que es el 70 o 80% del movimiento económico a nivel nacional. Para eso se enfocó, para ellos. Para que si me deben 5 mil, 10 mil pesos, en 15 días, un mes, yo ya tenga resuelto con una sentencia definitiva que me tienen que pagar. Claro, magistrado, ya casi para terminar, ¿cómo ha visto la respuesta de jueces, magistrados a nivel nacional en las diversas sedes donde le ha tocado impartir estas capacitaciones? ¿Cuál ha sido la respuesta del personal jurisdiccional ante esta nueva realidad? Son dos dimensiones. Sí. Uno es antes del 2013, 2014, pues me parece que era una franca oposición a la oralidad. Sí, ¿no? Claro. Cuando hablábamos de que la oralidad todo fuera oral, pues a veces hasta nos querían linchar de los estados, ¿no? Querían ya expulsarnos y no volvemos a invitar. Pero a partir de 2015, 2016, que se empezó a aceptar, que se empezó a ver las bondades de la oralidad, pues ya la oralidad ya es un todo, ¿no? Claro. Laboral ya viene, penal, mercantil, civil, con el Código Nacional de Procedimientos Civiles, ojalá sí establezcan vías, todas las vías orales. Entonces ya la oralidad llegó quedarse. Y yo creo que para quedarse. Muchos hablaban en aquel tiempo de que era una moda nada más. No. Creo que la oralidad llegó para quedarse, apoyado sustancialmente en todos los aparatos electrónicos, en las herramientas tecnológicas, mejores herramientas de comunicación, jueces mejores preparados, inmiscuidas varias instituciones interesadas en su éxito. Y entonces me parece que en la actualidad siempre somos bienvenidos y la oralidad también siempre es bienvenida en todos los tribunales. ¿Qué me dice el foro litigante? También en la actualidad creo que ha tardado más, pero ya empieza a recepcionarlo bien. Muy bien. ¿No? Me parece que los que se van a alejar un poco de la oralidad son los que no pueden transitar de la escritura a la palabra. Okay. Hay gente que lleva tantos años con formatos, trabajando con base a formatos, que le cuesta mucho trabajo. Pero además, eso me parece bien. Okay. El abogado, por su propia naturaleza, tiene que estar capacitado para, con base a argumentos, interpretaciones y razonabilidad, se presenta a comunicarse a un juicio oral. El abogado que carezca de esas herramientas, bueno, pues claro, hay muchas otras ramas distintas al litigio, ¿no? Sí, es correcto, magistrado.
Un mensaje para concluir para el foro litigante de Tamaulipas, para el personal judicial en torno pues al tema de la capacitación y en particular sobre la materia de oralidad mercantil, por favor. Bueno, me parece que en primer lugar da gracias al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas. Aquí agradecer a la Ciudad Victoria por su invitación y recepción tan calurosa. Hay claro. que darle la importancia que tiene los juicios orales mercantiles. Y estamos listos para trabajar. Muy bien, le agradezco su tiempo y lo dejamos acceder al curso. Gracias. Estuvimos con el magistrado Yaupol Pérez Amaya, él es titular de la séptima sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Continuamos.